Tengo a Carlos Calvo para conversar con él. Carlos, buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás tú? Oye, tengo que preguntarte, porque estoy seguro que estás al tanto de todo este rumor y ahora cuestionamiento. ¿Existe alguna información que nos pueda brindar o existe algún protocolo que tú conozcas que haya que aplicar en un caso como este? Sí, Carlucho, mira, siempre las señales pasan. Cuando Fidel Castro, si te das cuenta, cuando Raúl Castro llama antes que se muriera Fidel, Raúl Castro llamó al ejercicio Bastión, no sé si te acuerdas. Y después Raúl Castro da la noticia que Fidel Castro muere el 2 de diciembre, el día de las Fuerzas Armadas, es el día que Raúl da. Ellos empiezan unos protocolos primero, donde hacen ejercicios militares y preparan el país. Ahora, Carlucho, tenemos que entender algo, nosotros los cubanos, que hay siempre alrededor de las figuras de Fidel y Raúl siempre han existido las bolas. Yo me recuerdo cuando los panamericanos en 91, yo estaba en la seguridad personal, y yo escuchaba emisoras extranjeras y que decían que Raúl estaba muerto, que estaba congelado y que no lo iban a sacar hasta que no terminaran los panamericanos. Nosotros que sabíamos que Raúl estaba vivo, nos preguntamos, oye, pero ¿cómo sale esa información? ¿Quién da esta información? ¿Quién la pone al aire? ¿Quién se la dice a la gente allá? Hay una cosa que usa la inteligencia cubana, que son las bolas. Ellos van tirando bolas y en la medida que varios medios empiecen a transmitir la noticia, crean que quedan en descrédito los medios posteriormente, porque después sacaban a la figura de Fidel o de Raúl. Yo me recuerdo cuando Fidel Castro estuvo enfermo, en los años 80, después de la causa de Ochoa, Fidel Castro que haya ingresado en la clínica del Consejo de Estado y nadie sabía que Fidel Castro estaba ingresado en la clínica del Consejo de Estado. Yo estaba en Palacio, ni nosotros mismos sabíamos que Fidel Castro estaba en Palacio ingresado, porque estaban los protocolos normalmente, entraban los carros, salían los carros por La Habana, tomaban la Quinta Avenida, la Vía Expedita, como si Fidel estuviera moviéndose en el país de Punto Cero a Palacio. Yo me doy cuenta que me toca la posta número 5 de Palacio, que es la posta del parqueo de Fidel Castro, del difunto Fidel Castro, en Palacio para él solo, y me doy cuenta que me llama el puesto de mando y me dice, oye Carlos, va a entrar la señora del comandante, la compañera, déjala entrar y van a entrar los hijos de Fidel Castro. A eso me llamó la atención. Era que iban a ver a Fidel a la clínica del Consejo de Estado, que estaba en el cuarto piso del Consejo de Estado. Nadie en el país sabía, ni la prensa extranjera, nadie sabía esto. La otra vez que le dio una isquemia, un principio de isquemia cerebral, tampoco, las personas tampoco sabían eso y se usaban los protocolos como que se salía y entraba de Punto Cero Fidel Castro y estaba en el CIME, en el objeto 20 ingresado. Ahora, ¿qué sucede con Raúl Castro? Tenemos que a ver algo nosotros. Raúl Castro, recuerden, entre comillas, Raúl Castro entrega el poder completo del país y Raúl Castro no quiere salir en cámara. Él, según él, quiere dejarle un espacio a estos tipos que están a Díaz-Canel y a la nueva generación, y él está dirigiendo desde el trono, desde su casa en La Rinconada, a las afueras de La Habana, por la autopista, tú sabes, la autopista del Mediodía, ahí en La Coronela, cerquita del CIME. Cerca del CIME está La Rinconada, que es más de eso, viene como un y pico, dos millas y pico, igual que Punto Cero. Ahora, me han dicho que han visto entrar personal de servicio por la calle 222. Hay dos postas: el antiguo Reloj Club, que es parte de la guarnición de la casa de Raúl Castro, la Posada 77. La antigua Posada 77, que está en 222 y 25, ahí en la esquina está la guarnición de la casa de Raúl Castro. Ahí normalmente se están relevando las postas, están reforzadas, que se han reforzado las postas de ahí, y también la entrada de servicio, que está más allá, un poco más abajo, pegada más al CIME, entran el personal de servicio y las escoltas entran por ahí para relevarse. También entran por la Escuela de la Contrainteligencia Militar. Por atrás está una posta de la Escuela de la Contrainteligencia Militar, también entran por ahí las escoltas también. Están selladas
las dos postas que están por la calle que da para el taller 1 y el taller 2. No me recuerdo esa posta, esa calle cuál era, pero sé que esa calle era para donde iban los estudios fílmicos del ICAIL. El taller 1, el taller 2 están por ahí. ¿Y se ha visto movimiento normalmente de los guardias? Sí. Carlos, ¿y qué quiere decir esto? Que está ahí Raúl Castro. Si no estuviese Raúl Castro ahí, no estuviese el movimiento de los escoltas entrando y relevándose. Él normalmente entran los escoltas, salen los escoltas. Ahora, hay dos movimientos entre dos casas que Raúl tiene en La Habana. Raúl Castro tiene la casa 24 del Laguito, en la casa también de Raúl Castro, y la Rinconada en La Habana. Pero normalmente se ha visto, según mis fuentes, ¿ok? Según mis fuentes, han visto los movimientos normalmente del escolta. Raúl Castro está enfermo, para nadie es un secreto, tiene un equipo médico, por eso que 222, hace muchos años, Fidel Castro y él mandaron a hacer el CIME cerca, y Raúl se muda para ahí, porque el CIME está muy cerca de ahí, de las dos casas, de Punto Cero y La Rinconada. En caso de emergencia, como han existido otras veces, Raúl Castro ha sido trasladado hacia el objeto 20. Está a menos de una milla el CIME de casa de Raúl Castro. Entonces, mientras existe el movimiento ese, que algunos hijos han entrado ahí, parece que las fuentes me dicen eso, que hay movimiento normal de los empleados de servicio que trabajan en el hidropónico. Las escoltas están entrando normalmente, salen y entran carros de La Rinconada. Entonces, eso lo han visto entrando principalmente por la posta que da a la calle 222, que esa posta, esa calle, es la que usa Raúl Castro también para entrar y salir de La Rinconada. Y la otra que me han dicho que entran por atrás de la Escuela de la Contrainteligencia Militar, desde las Fuerzas Armadas, que hay una posta que va adentro de la casa de Raúl Castro en La Rinconada, que también entran por ahí, parte del servicio y parte de la guarnición que van entrando ahí. O sea, quiere decir, hay una patrulla también dando vuelta por ahí. Quería preguntarte, Carlos, por el conocimiento que tienes, por los años que pasaste, por la situación tan distinta que está viviendo Cuba en este momento, si a tu valoración personal, si existiera un hecho real, si fuera real y no fuera un rumor, si no solo fuera una enfermedad o una estrategia de las que usaba también el dictador Fidel Castro, que jugaba con eso inclusive, como se supo después, si un hecho real de que Raúl pues ya no está con vida, en este momento, ¿tú crees que fuera lo más lógico que demoraran esa noticia o que en este momento se diera esa noticia? Porque hay personas que dicen, bueno, sí, eso calmaría la situación, y personas que dicen, no, eso sería pues destapar lo que falta para que la gente no le quede ni a quién respetar ni por quién quedarse callado. Mira, si nos damos cuenta, Carlucho, las manifestaciones del día 11 fueron con Raúl Castro vivo. El pueblo perdió el miedo a esa generación que ya va en decadencia. El pueblo le perdió el respeto a la generación de Raúl Castro. No puede ser que mañana lo digan, pasado mañana, oye, se murió Raúl Castro. No pueden aguantarlo por mucho tiempo. ¿Por qué? Por el mismo movimiento de ellos mismos, lo de ahora. Nosotros tenemos que ver, Carlucho, que Raúl Castro, antes de retirarse del poder completo, él deja, yo siempre lo he dicho en mi directa, en mi canal, él dejó bien las estructuras de poder, los movimientos bien sentados, para él poder retirarse tranquilo y su familia estuviese tranquila. ¿Cuál es dejar dividir el poder y dejar a los militares en el poder? Él limpia la cabeza a las Fuerzas Armadas, limpia a los puertos Cinta Fría, que sí tenía encontronazos con Díaz Canel, que no reconocía como comandante en jefe, y él tiene que dejar a Álvaro López Miera, que es hombre acólito a Raúl Castro, y Alejandro Castro mueve su pieza a Álvarez Casa hacia el Ministerio del Interior. Lo estamos viendo, y el yerno de Raúl lo sube al buró político, al selecto grupo de buró político, y lo tiene en la Asamblea Nacional Cubana. De eso te quería preguntar, poder. Carlos, te quería, discúlpame que te interrumpa. Está circulando un texto que aseguran dijo Miera, y está en Facebook, es un texto muy fuerte, y es la reproducción de algo que dijo. No sé si has tenido oportunidad de verlo. No.
Ok. No, no lo he visto. Estoy pidiendo que lo traigan. Este no es. No, es un texto donde él asegura que su único jefe es Fidel Castro y que está cansado de lo que está sucediendo y que no va a poner a sus tropas a reprimir al pueblo. No sé. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Exactamente, Miera. ¿Fue quien lo dijo? No. Mira, el único que Miera viene del equipo, yo lo desmiento ese. Perfecto. López Miera viene del equipo de Raúl Castro. López Miera es el protegido de Raúl Castro y Wilmer Pim por muchos años. López Miera es, como los hijos Raúl dicen, tío. El jefe, acuérdate, los que están en el poder, menos Leopoldo Cinta Fría, todos los generales que habían, eran del Segundo Frente Oriental. El poder lo cogió en el Segundo Frente Oriental. López Miera es acólito a Raúl Castro, le debe mucho a Raúl Castro, respeta a Raúl Castro, y el único jefe de López Miera era Raúl Castro y Fidel Castro cuando estaba como comandante jefe. Ahora, si tú me hubieses dicho Ramiro Valdés, yo te hubiese dicho que sí, porque yo sé que Ramiro Valdés y Raúl Castro tenían roce. ¿Qué sucede cuando Fidel cae enfermo? Tienen que llamarse a capítulos todos. Fidel hace una reunión con ellos en el CIME. Eso es lo que yo tengo cuando Fidel estaba ingresado. Había que arreglar las asperezas entre Raúl Castro y Ramiro Valdés. Yo siempre pongo, yo hice una directa, que pongo en mi directa, el hombre que los Castro nunca pudieron eliminar. El hombre que a los Castro siempre, él estuvo siempre en la sombra. El hombre que creó el servicio de espionaje cubano, que lo perfeccionó. El hombre que creó el sistema de represión en Cuba y de vigilancia en Cuba es Ramiro Valdés, el hombre de confianza de Fidel Castro. Ramiro sí respondía directamente como ministro del Interior a Fidel Castro. Cuando ya Fidel cae, entonces es como la mafia. Aquí hay que arreglarse, aquí no puede haber problema para salvaguardar la revolución, porque uno de los delfines de la revolución es Ramiro Valdés. Hoy, de hecho, está en Oriente, como te dije la otra vez, y lo he dicho en mi directa, está en Santiago de Cuba, en Oriente, controlando el poder, porque este señor, que es miembro del buró político del partido, que era miembro del buró político en Santiago de Cuba, no me recuerdo ahora su nombre, el primer secretario, a él lo quitan del buró político ahora, y cuando te quitan del buró político del partido y eres el primer secretario de Santiago de Cuba, es una muerte política anunciada. Por eso que está Raúl Castro ahí, por la ingobernabilidad que hay ahí, porque el señor que está en Santiago de Cuba también, vamos a decir algo, el señor que está en Santiago de Cuba es muy popular. Era un tipo muy popular, y por eso a él lo quitan del buró político. A él lo quitan porque el hombre era muy popular, era muy querido. Primero en Bayamo, en Granma, cuando estaba, lo sacan de Granma debido al trabajo que estaba haciendo en Granma, que fue muy positivo, y lo mandan después para Santiago de Cuba. Ahí está Ramiro Valdés. Siempre vas a ver un Ramiro Valdés al lado de Fidel Castro, de Raúl Castro, cuando se da al oído. Es el hombre que creó ese servicio de espionaje cubano, un hombre muy respetado dentro del aparato cubano y del aparato gubernamental cubano. Él sabe que él tiene que demostrar fortaleza, y porque él ya va quedando solo, y están los generales estos de nueva generación, que está blindado el ascenso en Cuba, se blindó muy bien. Mira, te voy a hacer una anécdota para que veas, mucha gente no entiende en esto, Carlucho, y hay muchos generales que se retiran y pasan al olvido, pasan para su casa. Antonio Esquivel fue vicepresidente del Consejo de Ministros en los años 80, ministro de la industria ligera por mucho tiempo. Me llaman de Cuba hace unos días un amigo y me dice, un amigo muy cercano a ellos, y me dice que el hombre fue a la clínica de 43 enfermo, y cuando llega a la clínica 43, que está protegida por seguridad personal, que es la clínica del buró político del partido, no lo dejaron entrar, un hombre de 80 años, no lo dejaron entrar, la seguridad personal le dice, no lo conocemos, no puede entrar aquí. Entonces él llama a Machado Ventura. Machado Ventura le dice, sí, Esquivel, pero espérate, ¿quién era tu doctor? Imagínate, es que el doctor de Esquivel hace 30 años, posiblemente no tenía ahí. Entonces dicen que Machado Ventura le dio una vuelta, y al final el hombre no se pudo atender en la clínica del buró político. Ahí el sistema cubano, esta mafia, ellos están muy organizados entre ellos, es un grupito, es un grupo que tienen y ostenta el poder absoluto en el país. Y esto, ellos lo están cuidando muy bien. Ahora, las divisiones dentro del aparato de gubernamental cubano están a las claras. ¿Con quién? Con el yerno. El yerno de Raúl Castro y el hijo Alejandro Castro Espín. El hijo Alejandro Castro Espín y el yerno se han tenido problemas por problemas familiares. Entonces hay un problema ahí de poder, de jaladera de poder. El gran problema ahí está. Por eso es que está Álvaro López Miera,
está como ministro de las Fuerzas Armadas para lidiar el problema de Alejandro Castro y el problema del eterno jefe, como yo le pongo, Luis Alberto López Callada, que es el hombre que tiene el dinero. Este hombre, Álvaro López Miera, es el que está mediando en los conflictos internos entre Alejandro y Luis Alberto López Callada. Es el hombre que está ahí, por eso que lo puso Raúl Castro ahí, porque Alejandro es parte de como si fuera de la familia de Raúl Castro. Y ahí el problema grande está ahí. Ahora, Alejandro metió unos cuantos movimientos. Recuerda, al primer ministro lo pone López Calleja, lo impone López Calleja a Raúl Castro. López Calleja, todavía no hemos podido identificar muchas personas el poder de influencia que tiene López Calleja sobre Raúl Castro. Bueno, también acuérdate que él ha subido las riquezas personales de la familia. Subió la riqueza de la familia con todo el emporio que tiene, el emporio económico más grande, es el de él, tiene todas las corporaciones del país, están bajo su jurisdicción, pero también están son del Consejo de Estado, a la vez todas son del Consejo de Estado. Ahora, Alejandro, cuando él sube a Marrero, a primer ministro, ¿qué hace Alejandro? Con el papá, con Raúl. Entonces, mandan al coronel Pérez a asesor del primer ministro para atender los ministerios más importantes en el país: Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Industria Alimenticia. Esos ministerios, aparte que hay un primer ministro, hay un asesor que se llama el coronel Pérez, que es, le responde directamente a Alejandro Castro Espín y a Raúl Castro. Ahí el poder está súper dividido en el país entre esa nomenclatura. Recuerden, aquí el juego peligroso es a la hora que este señor desaparezca, cómo ha sido su herencia política. Bueno, la herencia política, él dejó una cara visible. Es Díaz-Canel el que está ahí, Díaz-Canel. Es la cara visible, pero atrás de Díaz-Canel hay unos poderes fácticos. Los poderes verdaderos en el país son los militares cubanos, Ramiro Valdés y el señor Esteban Lazo Hernández. Esteban Lazo, el presidente, fíjate, Carlucho, tú te recuerdas que Fidel Castro y Raúl Castro eran los presidentes del Consejo de Estado y de ministros. Y cuando Fidel entrega, Raúl se queda como presidente del Consejo de Estado y de ministros. Cuando Raúl se retira, Raúl divide el poder, deja algo que tenemos que sentarnos a pensar. Canel es presidente, pero el presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba es el señor Esteban Lazo y a la vez el presidente de la Asamblea Nacional. Quiere decir que Esteban Lazo, como presidente del Consejo de Estado, es el jefe de todas las instituciones del Estado: Fiscalía, Corte Suprema, la misma Asamblea Nacional que él convoca, y él puede mandar a convocar a una asamblea extraordinaria para llamar la atención al presidente Díaz-Canel. Y si es caso, a llamar a elecciones extraordinarias para remover a Díaz-Canel. Porque él está en el selecto grupo del Consejo de Estado que controla a Díaz-Canel. Controla a Marrero y controla a Raúl Castro. Raúl Castro hizo las jugadas maestras antes de retirarse. Subió al Ministerio del Interior a un acólito de amigo de su hijo, Álvarez Casa. Subió ardiendo al buró político y lo tiene en la Asamblea Nacional. Puede ser que en cualquier momento Díaz-Canel se quede como primer secretario del partido. Esto es una especulación. Suba el yerno jefe a presidente de la República, el Putin de Cuba, el hombre que tiene el dinero, el hombre que negocia con las grandes emporios económicos en el mundo, el hombre que trae a las empresas europeas a las empresas europeas a invertir en Cuba. Y este que vemos al lado es su hijo, Alejandro, es el que tiene todos los servicios de espionaje en el país, con el control con Álvarez Casa, el ministro del Interior. Aquí esta mafia se repartió muy bien y se están cuidando que esto no se desplome desde adentro. Ellos tienen unas columnas vertebrales, Carlucho. En la revolución, este sistema se mantiene con unas columnas vertebrales. ¿Quiénes son estas columnas vertebrales que hay que derribar? Ahí está el señor Lazo. Hay que derribar desde abajo, hay que empezar a derribar estas estructuras. El Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el Partido Comunista. Hemos tenido. Tuvimos como. Qué pena que se ha frisado en este momento. Teníamos la conexión con Carlos en este momento. A usted.